Manto se echa a correr, y cae sobre el parabrisas. Empieza a pegarle al parabrisas con sus puñitos y que se rompe. ¿Sí o no, Mantos? Pues tal vez no me acuerdo de mucho. Y que lo agarra del cuello así y lo putea contra el volante. ¡Bam, bam! ¡Yo no sabía que era tan fuerte! ¡Silencio! ¡Estamos trabajando! Las balas pasaban rozándolo por todos lados y no lo tocaron. ¡Dios lo bendijo! ¡Wow! ¿Y no te dio miedo? Oh, no. No tuvo miedo. Miguel, el instinto de un policía se tiene o no. Él sí lo tiene. ¿Ah, sí? Tú lo tienes para limpiar excusados, Miguel. Perdónala, Miguel. No, pues es verdad. ¿Cómo va todo, chicos? ¿Qué tal? ¿Se están divirtiendo? Voy a encender el televisor un minuto, ¿eh? Veamos las noticias. Podría enterarme si pasa algo y no me han avisado. Y desde hace 25 minutos, los presuntos terroristas han tomado como rehenes a... ¡Comisario! ¡Una toma de rehenes! ¡Bravo, campeón! ¡Sí! ¡Soy el number one! ¡Fabiano! Me dicen que los terroristas son peligrosos y están armados. Y suponemos que son inmigrantes. ¡Perros del mal! ¡Por suerte tenemos a Mantos y a Gómez! ¡Sí! ¡Muéstrenles quién es la ley! Serenos, morenos. Apenas acabamos de... ¡Sí! ¡Les enseñaremos! ¡Oigan, señores terroristas! Yo voy a ser la piedrita dentro de su zapato. La que les molesta cuando caminan y que cuando se quitan el zapato... ¡No hay nada! ¿Por qué? Porque la piedrita no está en el zapato. Está en el calcetín, escondida entre los dedos y... ¡Apúrate, pendejo! Gracias, Fabiana, por toda esta información. Quédense con nosotros para más información. Volveremos después de una breve pausa publicitaria de 30 minutos. Bien, señores, acérquense. Aquí está el breakdown. Hay una bomba del tipo C4 colocada encima de los rehenes y es muy peligrosa. Mantos, ¿qué haces? Disculpen, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Bien, como les decía, la bomba está encima de los... ¡Me lleva! Hay un rehén aquí, la bomba está encima... ¿Está bueno? Está un poquito amargo, pero... Entonces la idea es no arriesgarnos y dejar trabajar al negociador. Es el mejor, es un experto. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Chuparnos el dedo? No, ustedes se ocuparán de la cinta. ¿Les parece bien? Descuiden, mi compañero y yo nos haremos cargo. Bien, equipo, adelante. Quédense donde pueda verlos, ¿de acuerdo? ¿Señor? ¿Aló? ¿Quién es? Ay, mierda, ¿por qué dije eso? Queremos $3 millones en efectivo. ¿Aló? ¿Aló? Ay, no escucho bien a través de esta cosa. ¿De qué material es? Le dije que queremos 3 millones. ¡30 millones! ¡Madres! Escuche, voy a hacer lo que pueda, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto para rehenes? 25 millones. Bien, voy a intentar algo. Sí, mira, es que tenemos 25 millones. ¿Está bien para ustedes? No, pero, ¿25? Sí, claro. ¿Seguro de que está bien? Porque son 5 millones menos y 5 millones no son cualquier cosa. No duden en negociar conmigo, para eso me pagan. Sí, está bien, pero en una hora máximo. Si no, los mato a todos. Bueno, partamos de ahí. Hasta luego. ¡Qué chingón soy! Increíble. Esta pinche cinta es una mierda. ¡Gómez! ¡Gómez! Oye, ¿tienes uñas? Espera, escúchame. Atrás hay una escalera de emergencia. Si pasamos por los ductos de ventilación... ¿Cuáles ductos? ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? ¡O sea, los ductos! Subimos y ¡bim, bam, boom! ¡Les enseñamos a resolver problemas! Sí, pero hace... hace calor ahí. ¡Oh, no, no, no! ¡Sigamos el instinto policiaco! ¡Pendejo! ¡Usa tu instinto para encontrar el extremo de esta puta cinta! ¡Entonces! ¿Esto no te importa? ¿Ves lo que está escrito aquí? ¿Honori... Jorge? Bueno, es un error, pero cuando llevas esto tienes una responsabilidad. No solo pones cinta, no, 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 no. Perdóname, Gómez. No me quedaré sin hacer nada. Hay inocentes que nos necesitan. ¡Oh, vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Ay, esta mierda! Bien, hay buenas noticias. Ya se hizo la transferencia a su cuenta bancaria y un avión los espera. ¿Está bien? ¿Necesitan algo más? ¿Eh? ¿Tan rápido? ¿Que ya tienen todo? ¡Ay, ay, sí! ¡Dame tiempo! ¡Todavía no abre la caja fuerte! Entonces no, querremos más. ¡Sí! ¡Ay, perdón! ¡No lo sabía! ¡Creí que era todo! De hecho, ya no querremos un avión. ¡Querremos un helicóptero! ¡No hay problema! ¡Podremos encontrarlo en... ¿cuánto será bueno? ¿15 minutos?
Sí, perro. Queremos que cuando despegue haya fuegos artificiales. Psst, mi cuaderno. Y queremos que tenga el dibujo de un lobo. Ajá. Pero no queremos una calcomanía, ¿eh? Tiene que estar hecho a mano. Ajá, quieren pintura real, no hay problema, entiendo. Pero si hago eso, tienen que probarme su buena fe y liberar a un rehén. ¡Eso no! Ay, bueno, no hay problema, entonces será como dijimos. Me voy a chingar una. ¡Comisario! ¡Comisario! ¡Tenemos un problema! ¡Ay, está muy angosto! Sí, ahora más. Y ya estoy adentro, sí. Pero eso es asqueroso, Gómez. No, jefe, Mantos está ya en los ductos de ventilación. No sé qué le pasa. ¿Qué? Mantos, regresa ya. Creo que llegaré a donde están los rehenes en unos 13 minutos. Mantos, me escucha. Mantos, espera. Quita tu dedo del botón, idiota. Todo está oscuro. Tengo frío. Comisario, eso no está permitido. No tiene derecho a hacerlo. Carajo, perdí mi zapato. Ay, y ahora tengo frío en el pie. Intentaré dar la vuelta. No puedo. Necesito buscar otra técnica. Tal vez haciendo una especie de ola invertida pueda cambiar de posición y por fin alcanzar mi zapato. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Yo soy. ¡Ah, sí! ¡Acá arriba hay un poli que es que dice que es una piedrita en el calcetín! ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No, no hay problema. Ya terminamos. Activen la bomba y nos vamos. ¿Ya? Y eso les molestará. ¡Oigan! ¡No, regresen! ¡No he terminado! ¡Equipo, es hora de actuar! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y ahora! ¡Bravo, chicos! ¡Se merecen un aplauso! ¡Miren! ¡Están liberando rehenes! ¡Bravo! ¡Mantos! ¡No te veo! ¡Mantos, ¿dónde estás? ¿Ya saliste? Trataré de desactivar la bomba. ¡Qué caray! Parece más complicado de lo que pensé. Hay muchos colores. Debo utilizar mi instinto de policía. ¡Se va a matar este cabrón! ¡Ya despierta, Mantos! ¡El instinto de policía no existe, bruto! ¡No somos héroes! ¡Estábamos borrachos y tuvimos suerte, ¿sí? ¡Yo lo sabía! ¿Qué? ¿Cómo que borrachos? ¡Esto está pasando muy rápido! ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ya! Un final feliz para esta toma de rehenes, ya que ninguno resultó herido.